La reacción adversa a medicamentos típica de la gibenclamida. Entonces, la gibenclamida es una sulfoniluria. Sulfoniluria que en el octeto ominoso, ¿dónde trabaja? La sulfoniluria es un secretagogo. Es un secretagogo. Entonces, la sulfoniluria trabaja en el páncreas, ¿no? Trabaja en el páncreas, incrementando la liberación y producción de insulina. También en tejido periférico, ¿no? Incrementando la, ¿no?, la sensibilidad a la insulina en tejido periférico. Y eso incrementa la captación. O sea, también en ese nivel las sulfonilurias actúan. Entonces, las sulfonilurias son fármacos junto con la metformina y los GLP-1 los que tienen mayor potencia para disminuir glicosilada. Los demás tienen potencia intermedia o baja. Los que tienen mayor potencia son metformina, sulfonilurias y GLP-1. ¿No? Los GLP-1 agonistas, o sea, los incretinos miméticos. Esos son los tres que pueden llegar a disminuir aproximadamente un 2% promedio de la glicosilada, de 1,5 a 2. Mientras que el más potente, obviamente, es la insulina, que siempre es 2 o más, alrededor de 2 o más, la potencia para disminuir la glicosilada. Ojo que esto es en terapia de 3 a 6 meses. Entonces, sulfonilurias tienes de primera generación, siempre motivo de pregunta. Porque la primera, ¿por qué se retiró la primera generación? Y les interesa, pues, historia de la medicina. ¿Por qué les interesó? ¿Por qué se retiró la primera generación? Por motivos farmacocinéticos. Esa es una de las respuestas que dieron en un examen en España, de frente, por motivos farmacocinéticos. Claro, ¿qué motivo farmacocinético? Tiene una vida media, la mayoría, muy prolongada. Entonces, la clásica era la clorpropamida, llamada en esa época, yo lo he usado todavía, diabinese. Y tenía tiene una vida media de 32 a 36 horas, o sea, larguísima. Entonces, ¿cuál era el gran problema? Severas hipoglicemias. Producía muy severas hipoglicemias, ¿no? Había pacientes que se pasaban con hipoglicemia 2-3 días, uno tenía que manejarlos. De estos fármacos, había uno en característico diferente a todos ellos, con una lista más larga. Había uno muy diferente, que era la tolbutamida, también de primera generación. Y la tolbutamida es el único de esta familia que todavía se usa. Otra pregunta que se hace afuera, ¿cuál todavía se usa en la primera generación? La tolbutamida. ¿O cuál es el fármaco de elección en pacientes renales, el antidiabético oral de elección? Tolbutamida. Porque la tolbutamida no tiene excreción renal. Entonces, se puede utilizar en falla renal terminal. La tolbutamida, a diferencia de los otros, no tiene vida media larga, tiene una vida media de 6 horas corta. Encima tiene vida media corta y no tiene excreción renal. Sin embargo, en nuestro país desaparece hace mucho tiempo, no se utiliza. En otras partes del mundo, este es el fármaco que más utilizan los nefrólogos en sus diabéticos, tolbutamida. Segunda generación, clásicamente la gibenclamida. Y tercera generación, glimepirida. Estos fármacos redujeron la hipoglicemia a un riesgo moderado. O sea, hoy en día se consideran, a pesar de que la industria diga lo contrario, de riesgo moderado de hipoglicemia. ¿Ok? Tienen un riesgo moderado de hipoglicemia. La gibenclamida, que va en dosis de 5 a 30 miligramos, que se suele utilizar en una sola o dos dosis diarias, como todas las sulfonilurias, debe ser utilizado 30 minutos antes de las comidas. Recuerden que todo fármaco se escoge dependiendo de dónde encuentras el pico más alto. Si mi pico más alto de glicemia, mi paciente me lo hace en la tarde o en la noche, le daré antes del almuerzo. Normalmente los picos más altos los hacen alrededor del almuerzo, ¿sí o no? Por eso es que usualmente se da antes del desayuno. 30 minutos antes del desayuno, para que este fármaco, que tiene una vida media de 14 a 16 horas, pueda cubrir probablemente las 24 horas. Por eso que muchas veces se puede utilizar también cada 12 horas. Mientras que la glimepirida va entre 2 a 8 miligramos como máximo, como rango, ¿no? Entonces uno va utilizando diferente. El efecto adverso, como decíamos, más frecuente que tiene la hipoglicemia moderada y el más característico, incremento del peso. Incremento de peso, que a veces puede ser contraproducente en algunos pacientes, pero que justamente lo hace de elección en el paciente que no tiene obesidad. En el diabético no obeso, por eso cuando uno encuentra un diabético no obeso,
no tiene otra categoría, no puede utilizar sulfonilureas. El paciente varón de 53 años con diabetes, diagnóstico de diabetes tipo 2 en tratamiento con Gibenclamida. Entonces ya sabemos que Gibenclamida, ¿no?, sulfonilurea segunda generación, presenta hace 2 días mareos, debilidad, malestar general, sudoración y actualmente sensorio alterado. Al examen físico se encuentra pálido. Entonces este paciente ha hecho una complicación aguda. Y una de las complicaciones agudas, hemos estado viendo cetoacidosis y hiperomolares, es también la, ¿no?, el paciente que hace hipoglicemia. Entonces, el paciente que hace hipoglicemia tenemos que cumplir la triada de Whipple. La triada de Whipple es fundamentalmente el hecho de tener síntomas característicos. ¿Qué cosa es tener síntomas característicos? Síntomas neuroglicopépticos, ¿no? Estos síntomas van justamente desde la irritabilidad. Miren, no es infrecuente que un paciente con hipoglicemia sea agresivo, coprolálico. ¿Ok? Y después de que uno revierte, el paciente no se acuerda nada. Probablemente les haya insultado, hasta los haya querido agredir, pero después, ¿no?, la paciente se vuelve una lady, ¿no? Y no se acuerda nada. O sea, es inimputable, ¿eh? Entonces, no vayan a pensar que hacerse inimputables por eso. Y generalmente puede, por decir, o irritabilidad, o puede producir somnolencia, sopor, incluso convulsión, coma, como los síntomas más característicos de llamados neuroglicopéptidos y neuroglicopénicos, ¿no? Y los síntomas de, ¿no?, hiperactividad autonómica, donde por lo general el más característico es la sudoración, la taquicardia, la palidez, la hipertensión, ¿no?, como los síntomas clásicos de estos pacientes que hacen, ¿no?, se ponen fríos, pálidos, ¿no?, taquicárdicos, sudorosos, sudoración fría. Entonces, ese es lo típico. Entonces, lo primero en la triada de Whipple, identifica la clínica, ya lo hicimos ahorita. Lo segundo para que tenga la triada de Whipple es que tenga una glucosa compatible, o sea, una glucosa menor de 60 en paciente normal o una glucosa menor de 70 en un diabético. O sea, tengo una glicemia baja en el glucotest. Y lo siguiente en la triada de Whipple, para que se cumpla la triada, es la respuesta inmediata a la dextrosa del 33. Entonces le pongo entre 40 a 60 gramos de glucosa, que incluso puede ser a la dextrosa del 33 o a la glucosa oral. También se puede haber respuesta inmediata a la glucosa oral. O sea, uno puede darle azúcar al paciente, un jugo azucarado, y el paciente responder rápido, ¿no?, y salir de ese estado. Entonces, la respuesta inmediata a la glucosa. Si hay respuesta, ya. Entonces, esa es la triada de Whipple. La triada de Whipple es identificación, síntomas característicos, de identificación de una glicemia baja y respuesta a la glucosa. Entonces, esa es la típica hipoglicemia. 90% de las hipoglicemias son iatrogénicas, asociadas a tratamiento fundamentalmente. ¿Ok? Asociadas a tratamiento. Muchas veces el tratamiento provoca hipoglicemia asociado también a efectos de estrés, ¿no? Infecciones, estrés mismo, trauma, ¿no? Y las otras causas ya pueden ser hiperinsulinomas, glucagonomas, o sea, son pacientes que pueden hacer otras patologías, hipopituitarismo, por ejemplo, ¿no? Hipopituitarismo, como otras enfermedades que pueden producir hipoglicemia. Las complicaciones agudas siempre son las preguntas más clásicas. Acá hay una más. Paciente de 15 años de edad con náusea, vómitos, boca seca, somnolencia, presión en 60-40,
con una glicemia en 450, miren el pH en 7.15, bicarbonato en 12. La terapia indicada comprende fluidos. Entonces ya me dan cuál es la terapia en general, tanto de la cetoacidosis como de el estado hiperosmolar. Entonces, en la terapia, el primer punto siempre es la hidratación enérgica. Y esta hidratación tiene dos tipos de fluidos escogidos. La solución salina, la solución salina normal, puede ser una opción, puesto de esa manera, que es el cloruro de sodio al 0.9 por mil, y también la solución del lactato Ringer, que a pesar de que en el país no es una opción válida hoy en día, porque no existe prácticamente, pero recordemos que a veces una pregunta googleada podría tener esta respuesta. Entonces siempre hay que tener en cuenta, son las dos soluciones que se pueden utilizar, solución del lactato Ringer, solución salina. Entonces, generalmente los volúmenes son en la cetoacidosis diabética, es el que tiene menos deshidratación. La primera hora generalmente 500 mililitros, la segunda hora 250. Y en el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico o el coma, ¿no? El coma hiperosmolar, en la primera hora 1 litro, en la segunda hora 500. Y esto va a depender usualmente de un hemoglucotest que debe ser, ¿no?, dado para el control, y adicionalmente a eso, de la diuresis horaria. La diuresis horaria que debe conseguirse mayor a 0.5 kilo, producción de orina mayor a 0.5 kilo hora, ¿no? Como mínimo para poder tener un paciente estable. Entonces, la segunda opción es siempre la infusión de insulina. Eso es lo típico. La infusión de insulina en infusión. Como les decía ayer, hoy en día no usamos tanta infusión, pero eso ya es algo que en la práctica vamos a ver cuando ya están ustedes residentes, ¿no? Entonces van a ver que eso cambia un poco, pero en general, criterio general es la infusión de insulina. La infusión de insulina tiene una sola atingencia. Puede no iniciarse en forma inmediata si el potasio es bajo. Si el potasio es bajo, ¿no?, y es menor de 3.3, entonces se recomienda primero reponer el potasio. ¿Por qué? Esto especialmente en el estado hiperosmolar es mucho más patente, porque en el estado hiperosmolar se calcula un mínimo de pérdida de 140 microequivalentes de potasio en global, ¿no?, en el potasio global del paciente. Entonces, los pacientes, en paciente poliúrico por largo plazo, generalmente ha tenido una pérdida de potasio en forma constante, y va a tener siempre que ser repuesto el potasio, especialmente en el estado hiperosmolar. Pero la reposición va a depender de fundamentalmente del valor inicial. Y cuando tengo un valor bajo de 3.3, entonces es la única atingencia en la cual debo reponer primero el potasio antes de dar la insulina, porque recuerden que la insulina disminuye el potasio. La insulina, uno de sus efectos adversos es hipocalemia. Entonces me puede producir hipocalemia y me puede llevar a peor hipocalemia. Entonces un paciente podría hacer arritmia, podría hacer paro cardíaco, incluso paro respiratorio asociado a eso. Pero siempre el segundo tratamiento es la insulina. Y el tercero obviamente va a ser el potasio, que como les decía, puede darse incluso antes si hay hipocalemia, paralelo incluso cuando es, ¿no?, una calemia normal, el darlo en paralelo se recomienda en el estado hiperosmolar y post insulina por lo general. Y un cuarto punto del tratamiento es la reposición de bicarbonato, que la reposición de bicarbonato, obviamente hablando de cetoacidosis diabética, se va a hacer fundamentalmente cuando linda con la vida del paciente, que es cifras extremas de bicarbonato menores iguales a 5 o un pH de 6.9 o menos. Recuerden que 6.8 ya es casi incompatible con la vida. Entonces, ese tipo de paciente sí requiere, ¿no? Algunas guías dicen 7, otras dicen 6, eso se ha ido disminuyendo, porque en realidad, definitivamente el paciente no se beneficia con el bicarbonato, salvo la protección, en este sentido ya, de lo que puede ser. Acuérdense que la acidosis es una causa de paro cardíaco en actividad eléctrica sin pulso.
está dentro de las 5 H's, ¿no es cierto? 5 H's de lo que puede producir un paro cardíaco en actividad lítica sin pulso. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Donde sí es bien claro utilizar bicarbonato, incluso con 10 o menos, es en el paciente que ya hace falla renal aguda instalada, necrosis tubular aguda y en anuria. Un paciente en anuria con ya la acidosis es mixta. Ya no es solamente una acidosis cetoacidosis, sino hace una acidosis urémica. Entonces, si hay acidosis urémica, ahí sí el uso de bicarbonato es más temprano. En la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿qué examen corrobora la sospecha? Entonces, en la hiperplasia suprarrenal congénita, estamos cambiando a las suprarrenales. En la hiperplasia suprarrenal congénita, clásicamente la deficiencia de 21, la deficiencia de 21 hidroxilasa es el cuadro más característico y más frecuente. Y lo que va a producir generalmente es, ¿no? Vamos a una disminución de la 17 hidroxiprogesterona, que es la prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, esto va a estar elevado. Ese es un cuadro, el cuadro más frecuente es la deficiencia de 21 hidroxilasa y le sigue la deficiencia de 11 hidroxilasa. ¿No? Estos son los cuadros más característicos, que suelen producir pseudohermafroditismo femenino, talla corta, hirsutismo. Entonces, son generalmente niños que nacen con pseudohermafroditismo y que en el diagnóstico vamos a obtener con el dosaje de 17 hidroxiprogesterona elevada. En una mujer de 30 años con diagnóstico de prolactinoma, ¿qué cambios histológicos presentan las células de la hipófisis? Entonces, definitivamente mamotropos o lactotropos, ¿no? Recordemos que hay los mamotropos o lactotropos, que son células que van entre 10 al 30% del total. Recordemos que la gran mayoría son hormonas las células dependientes de las gonadotropas. No, las... se me olvidó el nombre ahorita. Es corticotropa, tirotropa y somatotropas. Entonces, las somatotropas son el 50%. Son el 50%, ¿no? Entonces, por eso es que así progresa el daño. Entonces, esas son las número uno. Las número dos son las gonadotropas, productoras del LH, FSH. Y es por eso que de esa manera va progresando el daño que se produce a nivel cuando hay hipopituitarismo, ¿no? Entonces, las que primero se comprometen, las somatotropas, las gonadotropas, y así va avanzando el daño. Los lactotropas son entre 10 y 30%, ¿no? Y son, eso sí, el grupo celular que más produce tumores hipoficiarios. Recordemos que el tumor hipoficiario es típicamente benigno y puede ser productor o no productor. Entonces, el número uno, el adenoma hipoficiario más frecuente es el lactotropo o el prolactinoma. Prolactinoma. Que ojo que el nombre prolactinoma refiere fundamentalmente al hecho de tener una tumoración dependiente de células lactotropas. Y la hiperprolactinemia no necesariamente tiene que ir con prolactinoma. O sea, la hiperprolactinemia es el estado de actividad de la prolactina que generalmente está más asociada a qué. Está más asociado a lo fisiológico que más a un tumor, ¿ok? Entonces, el adenoma más frecuente es el lactotropo, el que le sigue es el adenoma no funcionante, el adenoma gigante no funcionante. Este es el número 2, es un adenoma gigante pero no funcionante, ¿no? Y de ahí le sigue ya el somatotropo, que es el que se correlaciona con la acromegalia, y este es el que se correlaciona con la hiperprolactinemia severa. O sea, la hiperprolactinemia con mayor compromiso de enfermedad es justamente el que se relaciona a este tipo de cuadro. Cuando se produce lesión hipotalámica hipoficiaria, ¿no? Hipotalámica hipoficiaria, ¿cuál es la hormona hipoficiaria que aumenta? O sea, al inicio generalmente pierde el control rápidamente la dopamina, que es inmediato,
Recuerda que la dopamina dura 5 minutos y la prolactina comienza a elevarse rápidamente. Paciente de 34 años, sin hijos, lleva 5 años intentando salir embarazada. Refiere oligomenorrea y secreción de leche por pezones. O sea, tiene galactorrea. Galactorrea, oligomenorrea. En los exámenes de laboratorio usted encuentra valores elevados de prolactina, sospechando usted que la causa sea un prolactinoma, que es el tumor, indica una tomografía. ¿Cuál es la localización anatómica más frecuente donde piensa hallar la lesión tumoral? Obviamente que la lesión, ¿no? Tiene que ser hipófisis, adenohipófisis, ¿no? Adenohipófisis. Recordemos que en las mujeres es donde se sospecha más tempranamente la enfermedad, justamente por esto, por galactorrea, vamos a aprovechar la pregunta, oligomenorrea, fundamentalmente, ¿no? Que son los síntomas más característicos, y disminución de la libido, que son síntomas característicos de la hiperprolactinemia, que aún no produce una masa. Y en cambio en el varón, típicamente la mujer no sospecha por esto, ¿no? Oligomenorrea, galactorrea, disminución de la libido, mientras que en el varón se sospecha más cuando ya tiene efecto de masa, cuando hay un macroadenoma. O sea, acá típicamente en la mujer se sospecha cuando todavía hay microadenoma, ¿no? Microadenoma. Y cuando ya hay macroadenoma, ¿no? Macroadenoma en el varón, generalmente vamos a sospecharlo porque hay déficit campimétrico y cefalea, clásicamente. ¿Cuál de las siguientes opciones son causa de hiper, de las siguientes cuáles son causas de hiperprolactinemia? Entonces, la hiperprolactinemia, ¿no? Tenemos que el hipotiroidismo que puede producir hiperprolactinemia es el hipotiroidismo primario, que incrementa la TRH. Y al incrementarse la TRH va, ¿no? Eso va a producir hiperprolactinemia. Entonces, el hipotiroidismo primario, no el secundario. La insuficiencia renal, porque recuerden que la insuficiencia renal, entre otros motivos, también es en el túbulo distal donde se metabolizan casi todas las hormonas hipofisiarias y hipotalámicas. Entonces es ahí, generalmente cuando hay falla renal, hay incremento de las hormonas, de casi todas las hormonas hipofisiarias. Insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo primario, justo que vamos a hablar. El embarazo es típicamente una de las causas más frecuentes de hiperprolactinemia fisiológica, ¿no? Y la cirrosis también produce, que es otra de las áreas donde se suele metabolizar estas hormonas, también son causas de hiperprolactinemia, ¿no? Entonces, mientras que un agonista dopaminérgico más bien es un bloqueador, va a disminuir la producción de prolactina, ¿no? Como la bromocriptina. Entonces son 2, 3, 4, 5, ¿no? Este más bien lo disminuye. Porque es justamente el agonista, como la bromocriptina, la cabergolina, son los fármacos para controlar la hiperprolactinemia. De las siguientes condiciones clínicas, ¿cuáles corresponden a hiperprolactinemia primaria? Entonces, primaria, o sea, de la glándula misma, ¿no? De la glándula misma, el hipotiroidismo primario, ¿no? La insuficiencia suprarrenal. Tampoco. La ingesta de psicofármacos, ese es secundario a fármacos, ¿no? La sección funcional del tallo hipofisiario, entonces ya no hay control dopaminérgico, ¿no? No hay control dopaminérgico. Entonces, al no haber control dopaminérgico, eso sí, va a producir una hiperprolactinemia primaria. La ingesta de anticonceptivos orales es secundario. Y el prolactinoma secretor, ¿no? ¿No? Que puede ser secretor también de otras hormonas, pero el prolactinoma secretor es otra causa primaria. O sea, causas primarias propias de la producción a nivel de la adenohipófisis, entonces incremento por falta de control, y el prolactinoma. Es un fármaco antagonista de la dopamina que inhibe la secreción, ¿no? De la prolactina. Entonces, si es un fármaco que al final lo que va a hacer es agonista debe ser,
agonista ese, ¿no? Agonista de la dopamina que inhibe la secreción de prolactina, ¿ok? Entonces, la cabergolina, justamente, al igual que la bromocriptina, son los fármacos que justamente se utilizan como agonistas de la dopamina para inhibir justamente la secreción de prolactina y de esa manera disminuir la prolactina. ¿Cuáles son los niveles? Los niveles normales son menores de 20, ¿no? Esos son los niveles normales de prolactina, menores de 20. Y el nivel a partir del cual la hiperprolactinemia es clínica ya es por encima de 40. Por encima de 40 ya la hiperprolactinemia puede hacerse clínicamente evidente, ¿no? Y por encima de 100 se correlaciona con el macroadenoma. Generalmente las hiperprolactinemias asociadas a fármacos fluctúan entre 60 y 80 de niveles, ¿no? El nivel clásico, o sea, normal, es menor clásicamente de 20. Entonces, la cabergolina y la bromocriptina son los tratamientos médicos que se suelen utilizar antes y después de la cirugía, si es que la cirugía es necesaria, o si es que no es un macroadenoma, simplemente tratamiento médico con cualquiera de estas dos drogas. Uno de los siguientes signos no es característico de la enfermedad de Graves-Bacedo. Entonces, antes de terminar eso, recordar, en el prolactinoma, cuando es macro, que el tratamiento de elección siempre va a ser quirúrgico. En el prolactinoma, no, cuando es macro, el tratamiento de elección siempre va a ser quirúrgico. Y el tratamiento médico previo, se hace siempre P y post. Pero el tratamiento de elección siempre es quirúrgico. Y es una cirugía transesfenoidal clásica. Y el otro característica de este tipo de tumores, y en general de todos los tumores de la adenohipófisis, es que son recidivantes. Tienden a ser recidivantes. Por eso que generalmente tienen que continuar con tratamiento médico, supresor e incluso radioterapia para eliminar, cuando han sido macroadenomas, eliminar el resto de las células productoras, ¿no? Entonces, eso es lo característico, tanto para prolactina como para el efecto, tanto para la acromegalia también. O sea, el tumor somatotropo también tiene el mismo efecto, ¿no? Uno tiene que dar tratamiento supresor, generalmente con ocriótide, y de ahí cirugía para el macroadenoma y continuar con la droga y por lo general radioterapia si es que es necesario. Y también es muy recidivante. Entonces, Graves-Bacedo, decían los signos característicos de Graves-Bacedo, ¿cuál uno de los siguientes signos no es? Entonces, cuando encuentro no, allá, no es. Entonces, si es característico, el exoftalmo, el bocio difuso no doloroso, es característico, obviamente, el misedema pretibial. Estas son las tres grandes características o la triada que uno suele ver en el Graves-Bacedo, ¿no? La triada que uno suele ver en Graves-Bacedo, un exoftalmo, bocio difuso y misedema pretibial son características del Graves-Bacedo. Además, obviamente, produce un cuadro clínico de hipertiroidismo. Mientras que la macroglosia es típico del hipotiroidismo. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede inducir hipertiroidismo? Entonces, todo aquel fármaco o toda aquella situación que me produzca tiroiditis me puede producir hiper inicial. Claro que me va a producir probablemente hiperfinal, ¿ok? Hipofinal, perdón. Pero siempre me suele producir, incluyendo la tiroiditis misma, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto. O sea, todas las tiroiditis en general tienden a producir primero hiper inicial y después pueden producir hipotiroidismo. La miodarona, en un 15% del uso constante mayor de 2 meses, a una dosis mayor de 400 miligramos, ese es el término de referencia, a una dosis mayor de 400 miligramos, su uso constante por 2 meses, se relaciona en un 15% con la producción de tiroiditis. Y puede producir hipertiroidismo inicial e hipotiroidismo final, como cuadro clínico clásico. Entonces, ese es un riesgo. Por eso es que siempre el uso de miodarona se indica con, o sea, el uso crónico, no agudo, se indica siempre con un dosaje de perfil tiroideo. Y se debe repetir cada 6 meses.
En un paciente con diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Un hipertiroidismo que es más del 80 al 90% de los casos. ¿Cuál de los siguientes exámenes confirma el diagnóstico? Entonces, un Graves es, el hipertiroidismo es tan clásico, incluso asociado al esoftalmo, ¿no? Al esoftalmo, al edema pretibial, ¿no? Asociado al bocio, que a veces uno no hace, no es necesario, pero generalmente los anticuerpos anti, ¿no? Las inmunoglobulinas estimulantes, ¿no? De receptor de tirotropo, o sea, los anticuerpos antireceptor TSH, o los también llamados TSI, son las pruebas clásicas que se suelen hacer para confirmar, ¿no? Y que son positivas en casi un 80-90% de los pacientes. Entonces, también pues son positivas, el antimicrosomal puede ser positivo y también puede ser positivo incluso en lana, en el Graves. Pero el anticuerpo, el TSI, o sea, los anticuerpos antirreceptor estimulantes en realidad, ¿no? Son las inmunoglobulinas estimulantes del receptor tirotropo. Ese es el término más correcto, ¿no? Son una serie, son cuatro diferentes inmunoglobulinas que se pueden dosar, que suelen estimular la el receptor tirotropo y producir un incremento de la producción de hormona tiroidea, el TSI. Mujer de 50 años que presenta un aumento progresivo en el volumen de la glándula tiroides, o sea, tiene un bocio exoftalmo, nódulo tiroideo, un aumento de volumen difuso, liso, TSH indetectable, de característico de la tirotoxicosis, T3 y T4 elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mujer, exoftalmo, bocio, no puede tener o no nódulo tiroideo, pero aumento volumen difuso. Es un bocio difuso en realidad. Es un bocio difuso que si uno hiciera una prueba de captación, generalmente va a ser una captación total difusa, es lo más típico, ¿no? ¿Qué es lo más característico en el Graves? Es la captación, ¿no? Difusa. O sea, es un bocio hiperfuncionante de captación difusa, intensa, ¿no? Entonces, ese es lo más característico en estos pacientes. Mujer de 27 años, desde hace 4 meses, presenta pérdida ponderal, irritabilidad, insomnio, bocio difuso estadio 3, ¿no? Bocio difuso, o sea, ese ya es visto a simple vista. El estadio 2 es con la hiperextensión del cuello. Blando, no doloroso, ¿no? Blando y no doloroso. ¿Quién es doloroso? La tiroiditis, no, la tiroiditis subaguda, Kerbain. Acuérdense que el Kerbain, o sea, el clásico doloroso es el Kerbain, ¿no? Tiroiditis subaguda o tiroiditis de Kerbain, ¿no? Ese es el clásico que también es, ¿no? También es hiper e hipofuncionante después, ¿no? Ese es típicamente hiperfuncionante al inicio e hipofuncionante. No es autoinmune, es inflamatorio, es postviral. Es postviral. Siempre acordarse eso, el Kerbain. Entonces, el bocio no doloroso y exoftalmo, ¿no? Bilateral. Diagnóstico más probable, un Graves. Un Graves. Acuérdense que esta es una enfermedad autoinmune. Como ven ustedes, el sistema endocrino periférico se enferma más comúnmente por enfermedades autoinmunes, ¿no? Al igual, el hipotiroidismo también va a ser por una enfermedad autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, 80-90% de los casos. Al igual que el Graves-Basedow, también es una enfermedad autoinmune, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo en el adulto.